muy buenas tardes a todos los vecinos de nuestra comuna de Melipeuco. Comentarles que estamos en el sector, el balneario de nuestra comuna, donde se está realizando una importantísima actividad que está apoyada por los funcionarios municipales. También nos acompaña nuestra primera autoridad comunal, el alcalde Alejandro Cuminados Barros. Y bueno, para conocer de primera fuente qué es lo que está pasando acá en este lugar, cómo se encuentra este lugar, vamos a entrevistar a nuestro alcalde, que se encuentra acá trabajando también junto a sus funcionarios municipales en pos de mejorar el medio ambiente, este hermoso lugar que teníamos acá en nuestra comuna de Melipeuco. Por acá lo pueden ver ustedes, anda ya trabajando hace un buen rato el alcalde junto a los funcionarios. Alcalde, buenas tardes, lo vamos a interrumpir un segundo. La impresión, alcalde, de ver este lugar en la comuna. Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo también transmitiendo. Vamos a hacer videos más precisos, más concisos esta vez. Lamentable pues, Karina, lamentable porque yo en realidad no me había percatado de este lugar, de este punto. Soy de acá de Melipeuco y todo, pero es increíble la cantidad de basura que nos hemos encontrado acá en un punto, en uno de los puntos más lindos que tiene el pueblo hoy día, que es el balneario. Lamentamos profundamente lo que está pasando acá y hoy día venimos con el equipo municipal, venimos a limpiar porque creemos que este es un punto importante para el pueblo. Es nuestro balneario, donde veníamos a jugar, donde veníamos a andar en bicicleta. Acá al lado están los ojos de agua, que son parte de la belleza de Melipeuco, y hoy día da pena, da rabia ver cómo está esto todo botado por todos lados: neumáticos, colchones, basura, de todo. Esto es un vertedero. Así que por favor, gente de Melipeuco que están viendo este video, por favor, generemos conciencia. A nadie nos gusta que nos vengan a botar la basura a nuestro patio. Es algo muy importante que nosotros debemos comenzar a generar conciencia, por favor, de lo que vamos a realizar. Está lleno de mosca esta cuestión aquí, está hediondísimo, pero lo vamos a limpiar. Hoy día el compromiso nuestro, andamos con los concejales, nos están apoyando carabineros, estamos con todos los funcionarios municipales limpiando esto, y el compromiso nuestro es dejarlo pero impecable. Pero también necesitamos y les pedimos el compromiso de los ciudadanos de Melipeuco para que no vengan a botar más basura acá, porque nosotros acá estamos proyectando dos proyectos muy importantes, relevantes para Melipeuco. El primero es un parque, que lo dijimos en nuestra campaña, y tenemos que trabajar para lograr eso. Un parque para Melipeuco, que lo vamos a realizar en toda esta zona. Y lo otro muy importante que estamos proyectando también son poblaciones tan necesarias para toda la gente de Melipeuco. Por lo tanto, hoy día estamos acá y el llamado es fuerte y claro. Por favor, vecinos y vecinas, cuidemos lo que tenemos. Es algo fantástico, maravilloso, es nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y por supuesto que también, como les decía, tenemos que generar esta conciencia, Karina, porque se nos viene un tema muy delicado con el tema de la basura. Las moscas andan por todos lados. Ahí, para que vean cómo están de jodidas las moscas acá. Tenemos que, como les decía, generar conciencia, pero también algo muy importante que se nos viene con respecto al tema de la basura. Lo vamos a conversar, lo vamos a tratar en algún momento, en algún programa radial o en algunas reuniones que ya estamos teniendo con distintas organizaciones de Melipeuco, porque nosotros estamos proyectando hoy día algo muy importante y que algunos creían imposible, que es tolerancia cero de basura, o basura cero, como se llama. Ya, entonces, hoy día yo me siento muy orgulloso porque hay muchas personas de Melipeuco que están con esa visión y lo están logrando. Hoy día hay personas que ya no están produciendo basura en sus casas. ¿Cómo lo hacen? Un tremendo ejemplo que tenemos que seguir, porque nuestro entorno, nuestro medio ambiente, nuestro mundo ya dice basta, basta de basura. Lo vamos a invitar un poquitito para que vayamos caminando y vayamos también viendo. Usted le puede mostrar ahí, Cristian, la inmundicia que hay aquí en el balneario, porque no se puede llamar de otra manera. Ya, así que nos estamos poniendo al día con esto. Buena sintonía también, alcalde, le aprovecho de comentar. Tenemos buena sintonía acá en el fanpage de la Municipalidad de Melipeuco. Comentarios, buenísima la iniciativa por ahí. Y bueno, comentarles, alcalde, que los funcionarios están haciendo
separando los residuos que están por acá, así que lo vamos a invitar también para que nos acompañe ahí, donde están separando lo que es vidrio, lo que es plástico, lo que es chatarra, lo que es lata, así es que acompáñennos por favor. Perfecto. Hay varias personas conectadas por ahí, ¿o no? Sí, 25. Vamos a conversar también, alcalde, con la persona que está encargado de esto, que es el encargado de la unidad de medio ambiente, don Fabián Oñate, para que también nos pueda ir comentando. Fabián, buenas tardes, estamos ahí en vivo y en directo. Si nos puedes comentar un poquito sobre la iniciativa que se tomó desde la unidad de medio ambiente junto al alcalde de la comuna, ¿verdad?, para realizar esta limpieza. Así es, antes de, yo lo voy a dejar, yo para no estar en todos los videos, porque si no los voy a aburrir, voy a seguir trabajando allá en el trabajo que me designaron, así que solo me despido y por favor les vuelvo a recalcar la conciencia que debemos generar acá en este lugar y en todo Melipeuco. Hoy día nos hemos encontrado con muchos microbasurales en Melipeuco, lo hemos limpiado y a las par de semanas vuelven a estar llenos de basura. Así que por favor, vecinas, vecinos, con todo el respeto, con toda la humildad también, pero necesitamos que ustedes se comprometan y no botar basura en cualquier lugar. Hagámonos cargo de nuestra basura, ese es el mensaje. Así que solamente eso. Y ahora sí, Karina, yo voy a trabajar y usted sigue entrevistando para allá, porque también hay, por ahí andan los concejales, anda todo Melipeuco aquí ayudando. Por acá ayudando. Dice la señora Lorena Jara, qué lindo el alcalde, en todos lados, felicitaciones. Muy hay bien, comentarios pues. También para nuestro Muy alcalde. Bien. Muchas ahora gracias, sí. Que estén bien, nos vemos. Lo dejamos, gracias. Ahí estamos entonces, está el alcalde, lo vamos a dejar para que continúe la recolección. Él decía, tengo mi misión por ahí, así es que vamos a continuar acá con Fabián Oñate. Les comentaba yo que él es el encargado de la unidad de medio ambiente y vamos a tener más información técnica sobre este proceso que se está realizando en la comuna. Fabián. Hola, buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien, ya mencionaba el alcalde lo que estamos realizando acá, ¿cierto? Y el llamado principalmente de atención a la ciudadanía, a los vecinos, a tomar conciencia. Ustedes seguramente van a mostrar más imágenes de lo que estamos haciendo acá, pero yo les resumo un poquito. Estamos básicamente separando los residuos en distintas categorías. Por allá tenemos la chatarra, por acá tenemos lo que tiene que ver más con plástico, con temas de gomas de ruedas, ¿cierto? Acá tenemos un poco de vidrio, otro poco de chatarra, pero la idea básicamente es separar, ¿cierto? Y que después los distintos recicladores de base que tenemos, como las empresas que también retiran en este caso el vidrio, se les haga más fácil venir hasta este punto y no tener que estar escarbando, ¿cierto? En los montones más grandes, en el microbasural como tal, ¿ya? Entonces, el día de hoy la actividad que se está desarrollando consiste en una convocatoria que se hizo a todo el municipio a meter las manos literalmente aquí a la basura y aportar en este objetivo que es separar para facilitar el retiro. Perfecto. Así que, Fabián, ¿esta actividad se va a repetir durante la semana, la próxima semana? Porque quizás la gente que nos está mirando ahora o que nos va a visualizar durante la tarde, mañana, va a decir, pucha, qué buena la iniciativa, yo también me quiero sumar. ¿Cómo puede esa gente sumarse a esta recolección de residuos, de basura? No, es una muy buena pregunta y a la vez un desafío. Y bueno, yo recojo el guante ese de poder realizar una convocatoria más abierta. Y claro, esta actividad se va a tener que repetir porque, como van a poder observar también con el material audiovisual que ustedes están levantando, son muchos los residuos que hay acá y también son muchos los microbasurales. Este no es el único, ¿ya? Nosotros estamos trabajando en un diagnóstico comunal de residuos con una empresa externa que también nos va a permitir a nosotros tener una idea de cuántos son los microbasurales, por ejemplo, lo que pasa en Guayerupe, en el sector hacia Camino al Volcán, y en otros sectores de la comuna, como Alpehue, que también tenemos microbasurales. Entonces, con esa información nosotros vamos a tener y poder generar cartografía que nos permita, a través de mapas, poder ver cuáles y dónde están los puntos críticos de nuestra comuna respecto a microbasurales. Así que los invito a que estén atentos, en cualquier momento vamos a generar la instancia de una nueva limpiatón, por llamarla así, para que pueda participar también más gente de nuestra comuna. Perfecto, muchas gracias. Entonces agradecemos a Fabián, como les comentaba al inicio, él es el profesional que está a cargo de esta actividad y vamos a estar publicando entonces a través de nuestro fanpage, también a través de la radio, cuándo se va a hacer una nueva convocatoria entonces para que las personas que quieran tengan las ganas de participar en esta causa. Puedan también hacerse partícipes de esta limpieza en nuestro balneario, un lugar que muchos de ustedes, yo creo, lograron visitar antes.
antes, ¿verdad? Con las familias, y la verdad es que ahora está un vertedero, como lo dijo nuestro alcalde. Muy sucio, mucha basura. Llamar nuevamente a la población, a nuestros vecinos, nuestras vecinas. Este es el lugar de todos. Entonces, como decía el alcalde, lo vuelvo a citar, a nadie le gusta que les vayan a tirar la basura a la casa. Y este es de todo. Entonces, no podemos seguir haciendo esto realmente de mala educación. Vamos a dañar nuestro entorno, nuestra naturaleza. Este lugar era un lugar muy bonito, pero bueno, con la ayuda de los profesionales de la municipalidad, con la ayuda de ustedes también, que se van a ir sumando a lo largo de estas limpiezas, vamos a ir mejorando. Por acá, mira, por acá estamos con Damaris, funcionario también de la municipalidad de Melipeuco, quien se encuentra también realizando la limpieza. Damaris, buenas tardes, mira, estamos en vivo y en directo. ¿Cuál es el llamado que haces tú a los vecinos de la comuna de Melipeuco en relación a este entorno que tenemos el día de hoy? Wow, la verdad que es tremenda la cantidad de basura que hay. Generar conciencia nada más, y bueno, sin importar la condición, este lugar es de todos. Así que los invito a que se puedan acercar, a que puedan venir a ayudar y recolectar toda esta cantidad de basura, que no solamente se ve feo, sino que también genera muchas enfermedades. Así que eso, tomemos conciencia. Este punto verde era de todos y se ha convertido en algo realmente espantoso. Así que eso, los invito a que todos se puedan acercar a este lugar, porque realmente este punto necesita volver a tomar vida, necesita volver a hacer verde lo que todos antes, cuando éramos chicos, veníamos aquí a poder jugar, a poder compartir. Y ahora, la verdad que, como les digo, es un espanto. Así que eso, a generar conciencia, y esto está en nuestras manos. Así que todos invitadísimos a poder vivir esto. Muchas gracias, Damaris, y te dejamos por ahí también para que junto a los demás funcionarios también puedan ir aportando entonces a esta causa, a esta limpieza. Les decía el alcalde, son funcionarios municipales los que se encuentran, pero también nos acompaña Carabineros de Chile y también concejales de nuestra comuna. Por acá vemos a don Claudio Melillán. Don Claudio, buenas tardes. Mire, lo vamos a interrumpir dos segundos. Estamos en vivo y en directo para el fanpage de la Municipalidad de Melipeuco. ¿Cuál es su impresión al respecto de este basural que se encuentra en el balneario de Melipeuco? Sí, bueno, es una situación triste en Melipeuco, que en realidad es uno de los focos de microbasural. En realidad hay que reconocer que en Melipeuco hay diferentes lugares que están siendo afectados por estos microbasurales. Y que es triste porque en realidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros estamos participando para, de alguna forma, transmitir esa sensibilización. Porque también claramente esta acción es una de las iniciales y que esperamos que se puedan volver a repetir para generar esa sensibilización, y que con esto realmente nos vamos a solucionar el tema. También se tienen que ver otros aspectos, como por ejemplo incentivar la participación de los vecinos, de las vecinas, para que nos hagamos responsables de nuestros residuos. Y pasa con este tipo de residuos, pero también pasa con los residuos ya orgánicos, incluso de nosotros. Nosotros no nos hacemos responsables de nuestros residuos sólidos propios, que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a tirar la manilla del inodoro, y de ahí no nos hacemos responsables. Pero ese es un trabajo que se tiene que abordar a medida que vayamos tomando más conciencia. Y que esto también tiene que estar acompañado con otro tipo de acciones, pues las normativas, que es lo que finalmente reconocemos que en Melipeuco debemos desarrollar un poco más la ordenanza en diferentes ámbitos. Muchas gracias, concejal. Bueno, lo dejamos ahí para que pueda continuar entonces con esta recolección de basura acá en nuestro balneario de la comuna de Melipeuco. Vamos a seguir haciendo el recorrido. Le comenzamos allá con el alcalde, pero no estaba solo allá el basural. Mire, hemos caminado unos bastantes metros ya y sigue la basura por todos lados. Así es que por acá también ahí anda nos acompaña la concejala de la comuna de Melipeuco, la señorita Luisa Herrera, que también se encuentra ahí. El colega la puede enfocar cómo está trabajando en esta causa también, que se quiso apoyar también a los funcionarios. Y estamos por acá entonces. Eloisa, ¿qué te parece a ti este basural que se encuentra en la comuna de Melipeuco, donde había un espacio anteriormente muy bonito para compartir en familia? Hola, muy buenas tardes a todos los que están mirando el en vivo. Y la verdad es que es muy triste porque más de todos los que estamos mirando esto estuvimos alguna vez acá. Estuvimos compartiendo con nuestra familia acá, era un lugar bonito en donde se podía pasar en familia, pasar un rato con amigos, y ahora se ha convertido en un vertedero. Esa es la palabra.
un vertedero y es triste porque nosotros mismos somos los que generamos esto. No hay gente de afuera, no son turistas, somos nosotros mismos, gente que vive en Melipeuco. Así que, bueno, ahora nosotros estamos tratando de limpiar un poco, ¿cierto?, de recuperar esto, que no es un trabajo de un solo día, es un trabajo que va a ser un arduo trabajo que va a durar varios días. Y después lo que queda es mantener, porque no sacamos nada con limpiar ahora y pasado mañana venimos otra vez y hay gente que ha tirado basura de vuelta. Así que esa es mi apreciación. La verdad que si más gente quiere sumarse a esta causa, también pueden hacerlo. Este balneario es de todos nosotros, de acá de la comuna, ¿cierto? Y es un espacio que tenemos que recuperar para poder después disfrutarlo. Pueden haber muchos proyectos más bonitos también, ¿cierto?, de nuestra comuna, con este balneario que es de todos nosotros. Así que eso, chiquillos, muchas gracias y vamos a seguir trabajando porque queda harto trabajo. Muchas gracias a usted, concejala. Sí, la verdad es que queda bastante trabajo. Lo decía ella también, esto no va a finalizar hoy. Entonces, atentos ahí los vecinos, las vecinas que se quieran sumar en los próximos días a esta limpieza, ¿verdad?, que va a ser difundida a través de las redes sociales de la municipalidad y también a través de la radio. Por acá está don Carlitos Rivas también haciendo limpieza. Carlitos, si nos puedes acompañar un ratito, estamos en vivo y en directo en el fanpage de la Municipalidad de Melipeuco. ¿Qué te parece a ti? Tú también eres desde acá, de la comuna de Melipeuco. Me imagino que igual estuviste anteriormente compartiendo quizás con tu familia, con tus amigos, y ver el lugar ahora, cómo se ha convertido este basural que tenemos. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo por la plataforma de Facebook. Claro, como tú dices, este era un lugar donde muchas familias venían a compartir a este sector, y que ustedes ahora lo pueden visualizar, ¿cierto? La cantidad de basura que tenemos, lamentable. Yo creo que aquí hay responsabilidad de todas las personas, ¿cierto? El llamado es crear conciencia y para poder seguir recuperando estos espacios que tenemos en nuestra comuna. Así que los invito a todos tener conciencia, generar, poder separar todo lo que es la basura. Hay puntos limpios en el sector urbano donde nosotros podemos ir a botar nuestras botellas de vidrio, nuestras botellas de plástico. Hay gente que recolecta cartones. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a llevar a esto, ¿ya? Más cultura en la comuna, la gente también que se comprometa, ¿verdad? Como decía Carlitos, gracias Carlitos, agradecemos tus palabras. Te dejamos ahí también para que puedas seguir colaborando en esta causa. Mira, vamos a leer un comentario por acá. Dice Héctor Alfredo, que bueno, ojalá se habilitara algún lugar del balneario con mesones y algo para ir a hacer unos asados los fines de semana, para la gente que a veces no tiene para pagar un camping. Eso antes se hacía acá, yo recuerdo, yo también soy de acá, de la comuna de Melipeuco, y eso antes se realizaba, pero para que eso vuelva, tienen que ponerse todos entonces ayudar a nuestro medio ambiente, a limpiar este lugar. Vamos a estar haciendo estas difusiones entonces para que la gente se pueda ir sumando y poder habilitar nuevamente este espacio. Por acá, miren, podemos ver a los chicos, la Jenny también ahí de la comuna de Melipeuco. Por allá está don Leo, si no me equivoco. Por ahí también anda don Cristian Díaz. Cristian, ¿nos puedes acompañar? Andas ocupado, pero te vamos a pedir algunas palabras. Tú también estás acá en la comuna de Melipeuco. ¿Qué te parece a ti el lugar donde nos encontramos el día de hoy haciendo esta limpieza? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Bueno, yo estoy de verdad muy impresionado de que como ciudadanos, como personas, como seres humanos con cultura, seamos tan irresponsables en transformar un lugar tan bonito que hace años lo disfrutábamos todos acá en Melipeuco, y que hoy está convertido en esto, en un basural, en un vertedero, donde la gente sin conciencia, en realidad, porque tampoco podemos generalizar, viene, digamos, a botar su basura. Hoy día tenemos en Melipeuco la oportunidad de poder cambiar esto. Están los contenedores para reciclar las botellas, los plásticos, las latas inclusive, y utilicémoslos. O sea,